Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces de Python, pero no es Python al final, sino que vamos a hacer el algoritmo. El software está acá, por lo que están viendo este video. Debe generar algunas operaciones. Por ejemplo, yo puse 4, genera algunos temas random ahí. Y si está bien, envío un mensaje. Si está mal, envío un mensaje y ve el porcentaje de aciertos. Y al final dice obviamente si es que quiere jugar de nuevo, y si es así, vuelve a pedir operación y todo eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer el algoritmo acá. Entonces, como paso uno, chiquillos, está el tema del mensaje, ¿sí o no? Hay que mostrar ese mensaje. O sea, yo voy a poner acá, mostrar mensaje, bienvenida. Bienvenida. Ahora, usted ya sabe que eso debe ser muchos print ahí hasta acá. Después tengo que leer el número de operaciones. Yo voy a guardar, por ejemplo, en cantidad de operaciones, igual a leer un número. En este caso usted sabe que es un input. Ahora, siempre cuando usted vea cualquier ejercicio, debe, como paso 1, debe definir cuáles son los ciclos, ¿ya? Hay un ciclo súper marcado que es el que da 4 vueltas. Por ejemplo, acá yo pongo 4 y 1, 2, 3, 4. Ahí hay un ciclo, ¿ya? Y hay otro ciclo acá que es cuando usted quiere seguir jugando. O sea, son dos ciclos. El más grande es este, el que dice, ¿desea seguir jugando? ¿Sí o no? O sea, este software va a estar dando vueltas mientras la opción sea así, ¿ya? Oh, mira, qué raro. Qué tenso. Entonces, mientras la opción sea así, va a ir dando vueltas, ¿ya? Y esto obviamente, como es un ciclo, necesitamos un contador. Y eso, ¿ya? Y como que ahí nadie quiere la cuestión. Ya. Entonces, necesitamos un ciclo. Ya no se ría si ese es mi computador. Ya, a ver. Entonces, definimos que necesitamos un ciclo mientras la respuesta sea así, ¿ya? Entonces, aquí yo debo decir, por ejemplo, y a ver, para que entre, oye, como eso, no, 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 respuestas, sorry, respuesta igual, igual uno, para que entre, ya lo sé, digo, mientras la respuesta sea así, ¿ya? O sea, y eso si yo quiero traducirlo, debiese ser mientras la respuesta igual a uno, ¿ya? Ese es el ciclo mayor, el que manda todo este tema, o sea. Va a estar ahí mientras el usuario ponga sí. ¿Desea jugar? Sí, desea jugar, sí, desea jugar, sí. Entonces, como primer paso, usted debe identificar cuáles son los ciclos. Ya aquí yo identifiqué uno, que es el ciclo mayor, y el de acá, que es el de las operaciones. ¿Ya? Entonces, escribir ahí, primero identificar los ciclos, ya. Siempre, identificar los ciclos. El de adentro de este ciclo es el más fácil porque es de n vueltas. O sea, yo digo quiero 4, 4 veces va a hacer esto. Entonces, por cada uno de ese tema, digo, debo pedir la cantidad de operaciones. O sea, de hecho, ese podría haber sido acá, de hecho. Aquí. Entonces, pido la cantidad de operaciones y necesito hacer un ciclo que vaya desde 0 hasta n. Entonces necesito un contador y mi ciclo. O sea, mientras el contador sea menor al límite, que en este caso es la cantidad de operaciones. Y obviamente en algún momento tengo que aumentar ese contador. ¿Ya? O sea, contador más igual 1. Eso siempre se hace, chiquillos, para que se acuerden, porque si no, ese ciclo es infinito. Va a estar todo el rato dando vueltas. ¿Ya? Insisto, estoy escribiendo los pasos nomás, no estoy haciendo ese ejercicio como tal. ¿Cuál es mi idea? Es que usted en su casa vea esto y lo empiece a hacer en Python. Que diga, ¿cómo muestro un mensaje con print? ¿Cómo hago esto? Lo mismo, obvio. Mientras, un while. Mientras la respuesta sea así, o sea, respuesta igual a 1, leo la cantidad de operaciones. Ese es el ciclo para, de hecho, dejar comentado acá. Bueno, esto que yo hago así, chiquillos, eso doble slash, son comentarios, ¿ya? Que si fuera Python sería así, ¿no? Entonces este es el contador para el ciclo
Y ahí está ese ciclo. ¿Duda hasta ahí, muchachos? Sigamos. Entonces, una vez que ingreso, debo generar aleatoriamente los dos números y la operación. Entonces, yo voy a generar, por ejemplo, número 1 igual generar número random. Y ahí hay que ver cómo se genera en Python. Ya, cómo generar números random. Número 2, generar número random. Y de hecho, creo que era hasta el 21. O hasta el 20, ¿cierto? O sea, que genera hasta el 20. Insisto, no es que se haga así, chiquillos, para que no escriba desde Python eso, va a andar un error de aquí hasta la luna, digamos, porque no es nada. Sino que ahí supongamos, iría random.algo, bla, 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 ¿ya? Genero dos números, pero hay un tema con los signos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo pensé yo? Porque aquí hay muchas formas de hacer esto. ¿Cómo lo pensé yo? Es que son cuatro símbolos, el más, el menos, división, multiplicación. Entonces yo a cada uno le asigné algún número, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4. Donde la suma es el 1, la resta es el 2, la división es el 3 y la multiplicación es el 4. ¿Por qué? Porque quise nomás, porque podría haber sido 10, 20, 30, 40, no sé, X cosas. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque yo voy a generar un número random del 1 al 4, ¿ya? Para el tema de las operaciones. O sea, yo digo, por ejemplo, número de la operación y genero un número. Generar número random del 1 hasta el 4. Bueno, acá también podría haber sido del 1 al 20. A ver. Entonces, supongamos que acá me genera el número 2. Entonces, 2, es una resta. Supongamos que genera el número 4, una multiplicación al tiro. Genera el número 1, una suma. Ahora, aún no he hecho nada, ni lo he sumado, ni una cuestión. O sea, tengo que hacer un if. O sea, digo, si el número de la operación es 1, quiere decir que es una suma. ¿Ya? Ahora, si no, si el número de la operación es 2, ¿qué es, chiquillos? Es una resta. Si no, ahí creo que va junto. Si el número de la operación es 3, esa es una división. Bueno, y si no es ninguno de los 3, yo doy por hecho que es una multiplicación. Si es suma, tengo que sumarlo. O sea, yo digo, por ejemplo, que el resultado real de esa operación, me refiero real, el que es número 1 más número 2. Claro que tengo que guardar ese tema. Ahora, si es una resta, digo que el resultado es una resta. Si es una división, ¿qué es lo que creen, niños? División. Obvio. Y aquí, wow. Wow, viejo, ahí. ¿Ya? O sea, el resultado real es el que es. Por ejemplo, si yo digo 4 y 6, si lo sumo va a dar 10. Si lo resto va a dar menos 2. Si lo divido, 0, y algo. Y si lo multiplico, 24. ¿Ya? Ese es el resultado real. Ahora, ¿por qué tengo que decir cuál es el real? Porque en algún momento tengo que yo pedir al usuario que ingrese ese número. 4K. ¿Eh? Ahí. O sea, tengo que pedir que ingrese ese número para ver si es igual que ese resultado real, pues. Y si es igual, quiere decir que está bien, pues. Por ejemplo, si 4 y 6 da 10, yo ingreso 10, va a decir, oye, el que tú ingresaste es igual que ese resultado real. Sí, entonces bien, está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pedir como input ese tema. O sea, digo, de hecho, antes tengo que yo mostrar eso, el 2 más 4, o sea, debo aquí mostrar operación, ¿no es cierto? Y acá debo pedir con un input eso, o sea, pedir el número, supongamos, resultado usuario, va a ser igual
a leer números. Y ahí cuando yo como usuario, en el caso de el 4 y el 6, puse, si era la suma, puse 10. Pongamos. Entonces digo, ah, perfecto, entonces, bueno, sorry, si el resultado real de esa operación es igual al resultado del usuario, quiere decir que estamos ok. O sea, envío un mensaje de decir bien y todo el tema, ¿ya? Ahora, si no, si no es igual, enviar un mensaje también, pero diciendo mal. Y esa, todo eso que hicimos, lo hicimos solamente para la suma, ¿ya? O sea, yo si es suma, sumo los dos números, muestro ese tema, o sea, muestro que diga 4 más tanto. Leo el número del usuario, si el número del usuario es igual que el de acá, el de la suma, envío un mensaje que diga bien, y si no, envío un mensaje que diga mal, ¿ya? Y eso que está aquí, copy paste de la muerte, controlado, o sea, se hace lo mismo para todas las operaciones. Es exactamente lo mismo. Y ya con ese código, por lo menos tenemos un 5, un 4 en la prueba, ¿ya? Siendo que si hubiese sido prueba y hubiese empezado a las 12, en media hora hubiese tenido esto. Yo siempre doy como 3 horas para las pruebas, ¿ya? Eso, o sea, vamos a poner pausa a explicar. ¿Qué nos falta acá? Bueno, ya llevamos el tema de las operaciones. Nos faltan los porcentajes, ¿ya? Y acá, después de que envío yo ese mensaje, fíjate que lo que yo cuento son los aciertos. Por ejemplo, aquí yo llevo un acierto. Acá llevo uno nomás porque aquí está mal. Aquí ya estaba bien, 2. O sea, yo voy contando los aciertos. O sea, voy contando los aciertos. Contador, al tiro, ¿cierto? Es muy fácil. No sé si es muy fácil, pero me refiero, cuenta a contador, al tiro, inmediatamente. Entonces, debo tener entonces un contador de aciertos que comience en 0. Y ese contador se aumenta cuando está bien. O sea, si el número real es igual que el número del usuario, el contador aumenta en 1, ¿ya? Exacto. Maravilloso. Ahí. Cada vez que entra el if, lo cuento, digo, lleva tanto acierto. Claro, por ejemplo, si en el caso de la suma, si está bien, lo cuento. En el caso de la resta, si está bien, lo cuento. El caso de la división, está bien, lo cuento. Voy contando los aciertos. Va a haber gente que va a estar viendo este video y quizás diga, oye, pero eso se puede dejar un poco más corto, con función y que esta cuestión. Claro, porque acá nosotros tenemos lo mismo, y ahí, bueno, yo quise hacerlo más largo, ¿ya? ¿Qué más? Conté los aciertos y tengo que contar la cantidad. Por ejemplo, aquí va 1, 2, 3, 4. Y hay un contador que lleva el número de vueltas. ¿Cuál es, niños? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es el contador que lleva el número de vueltas? El contador, porque está aquí. ¿Ese lleva cuántas vueltas son? 1, 2, 3, no sé, 4. Entonces, después de eso, yo tengo que mostrar este mensaje. Por ejemplo, 1 de 2, 1 de 2. Entonces aquí digo, primero para eso tengo que calcular el porcentaje. Calcular porcentaje. De ahí tengo que mostrar el mensaje correspondiente, que en este caso es, por ejemplo, 1 de o x de x. ¿Ya? 1 de 2, 1 de 3 y el porcentaje de aciertos. Porcentaje de aciertos, ¿ya? Insisto, aún no sé ni cómo calcular el porcentaje ni cómo mostrar el mensaje, pero debe ir ahí, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Puede ir en cada uno de estos, ¿sí? Puede ir después de cada uno de estos if, ¿sí? Yo lo puse afuera, ¿no?
Entonces, como la prueba va a ser acá con código, usted va a poder ir haciendo pruebas. Es decir, oye, ¿dónde va esto? Acá, no, va aquí, va acá, ¿ya? Eso es así siempre. Prueba de error. Después de que se sale de ese ciclo, o sea, estamos en este ciclo, aquí, se va a salir de ese ciclo y debo yo preguntar si quiere jugar de nuevo. O sea, tengo que decir aquí, preguntar si quiere jugar de nuevo. Ya, y eso yo tengo que guardarlo, digamos, en la variable respuesta, que es la que tengo arriba. O sea, yo voy a poner 1, quiero jugar de nuevo, voy arriba, E1, sí, entró de nuevo al ciclo. O sea, ahí se va a dar vuelta. Y en algún momento, cuando se salga del otro ciclo gigante, cuando la respuesta sea no, tengo que enviar el mensaje de gracias por utilizar y el tiempo de ejecución, que tampoco sé cómo se hace, ahí lo vamos a hacer en Python. Entonces aquí mostrar mensaje de gracias y mostrar el tiempo de ejecución. El algoritmo está finalizado, chiquillos, a simple vista está correcto, ¿ya? Y digo así porque puede ser que esté malo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando lo hagamos en Python, ¿ya? Así que eso, en el otro video vamos a hacer ese tema. Así que vamos, de hecho, ¿qué hora son? 20 para la 1. Hay que marcar. Maldito marcación.